Clima. Muy buenos días, Dianita, Jesús, qué gusto me da saludarlos esta mañana de viernes. Y como comentan, es momento de conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Y les comento que la tormenta tropical Sergio se estará localizando en tierra sobre el norte de Baja California Sur, ocasionando tormentas muy fuertes a puntuales intensas en la península de Baja California y también Sonora, así como puntuales muy fuertes en Chihuahua, además de rachas de vientos superiores a 60 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Baja California Sur. Por su parte, también el sistema frontal número 5 se estará extendiendo desde el Golfo de México también hasta el noreste del país, mientras que una zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico se estará localizando al sur de las costas de Guerrero. Dichos sistemas estarán generando un temporal de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, también posible caída de granizo en gran parte del país, principalmente en Baja California, Sonora, Guerrero y también nuestro estado. Continuando ahora con información también estatal, nos vamos directamente a un recorrido en las diferentes regiones e iniciamos en la cuenca de Papaloapan, en donde se prevén lluvias fuertes el día de hoy, una máxima de 28 grados centígrados y una mínima que estará descendiendo de los 23 a los 22 grados centígrados. Para la cañada, la temperatura máxima se prevé en Cuicatlán con 27 grados, el cielo parcialmente nublado también y mucho viento. Por otro lado, en la Mixteca se prevé también bastante neblina con una máxima de 18 grados centígrados en Tlaxiaco, Juxtlahuaca marcando una máxima de 19 y Huajuapan llegando a una máxima de hasta 23 grados centígrados. Continuamos ahora con más en la Sierra Oaxaqueña. Para Putla se prevé una máxima de 23 grados, 19 grados en Sola de Vega, también con mucho viento el día de hoy. Por otro lado, en nuestra capital se prevén lluvias fuertes con una máxima de 23 grados centígrados y una mínima que estará descendiendo hacia los 15 grados. En la Sierra Norte se prevén lluvias fuertes con una máxima que estará llegando a los 23 grados para Villa Alta. Ahora continuamos con más en la costa oaxaqueña. También, si usted planea irse de fin de semana, le comento que será un fin de semana lluvioso, sobre todo para Juquila, Pochutla y Puerto Ángel. Una máxima de 29 a 28 grados centígrados en Huatulco y Puerto Escondido, Jamiltepec con una máxima de 26 y Pinotepa Nacional llegando a una máxima de 27 grados centígrados, como le comentaba también, fin de semana bastante lluvioso para la costa oaxaqueña. Seguimos ahora en el Istmo de Tehuantepec, en donde también se prevén lluvias. Todo el estado de Oaxaca tiene bastantes lluvias el día de hoy, una máxima de 29 grados centígrados en Matías Romero, Ixtepec y Chahuites, 30 grados también Juchitán en Tehuantepec y Salina Cruz marcando una máxima de hasta 31 grados. Continuamos ahora con información para los siguientes días para que usted conozca cómo estará este fin de semana, empezando el día de mañana sábado. También lluvias en nuestra capital oaxaqueña con una máxima de 25 grados centígrados. Domingo y lunes también lluvias fuertes con actividad eléctrica y una mínima que estará descendiendo hacia los 14 grados. Seguimos ahora con la costa oaxaqueña. Para Huatulco, mañana sábado una máxima de 30 grados centígrados. Domingo y lunes llegando a una máxima de 31 grados y descendiendo de los 25 a los 24 grados, como le comentaba. Lluvias fuertes también para Huatulco con actividad eléctrica para que tome precauciones. En Puerto Escondido, sábado, domingo y lunes, la máxima estará alcanzando los 29 grados, la mínima descendiendo hacia los 24, también con lluvias fuertes para este fin de semana para que usted se mantenga prevenido. Y bueno, eso es todo en el pronóstico del tiempo. Yo más adelante regreso para seguir compartiendo más información. Mientras tanto, voy de vuelta con ustedes, Diana Jesús, al otro lado del estudio. Clima.